Hay una parte de la izquierda que después de la transición decidió que esto no podía quedarse así, que no podíamos ser un país reconciliado entre libres e iguales que se daban la mano y querían caminar juntos. Porque si estamos unidos de izquierda a derecha, muchos de estos no van a poder gobernar. Y por tanto, de hacerlo, lo tienen que hacer trabajando como hacemos todos los demás. Por ejemplo, se dieron cuenta de que el espíritu de hermano les beneficiaba. En el momento en el que nos uníamos y todos jugábamos con las mismas reglas, casi gobernamos en el País Vasco. Casi se les escapa el proyecto rupturista. El Partido Popular tuvo en su mano gobernar el País Vasco y todos sabemos lo que sucedió y cómo lo impidieron. El espíritu de Erma impedía todo esto y de ahí llegaron el Pacto de Tirel, el Pacto de Estella, llegó el 3-2, el todos contra uno, el matonismo político, los cordones sanitarios, porque no nos engañemos, el principal escollo para el proyecto rupturista y totalitario de Pedro Sánchez es el Partido Popular. Esto es lo de hecho. Y como vieron que esto no se podía hacer a las bravas, lo que han pretendido a lo largo de los años es transformar la sociedad española con un plan que no han dejado nunca. La izquierda que gobierna lo deja preparado para cuando se va a la oposición, como decía Rejón, las redes clientelares mientras gobierna el adversario, pero para ir mientras tanto impidiendo que quien llegaba al gobierno no pudiera hacerlo con libertad, como nos pasa a muchos gobiernos autonómicos o como le va a pasar al presidente Feijóo, que cuando lleguemos a las instituciones se va a encontrar a toda esa red clientelar esperándonos para intentar hacer ingobernable España desde dentro de las propias administraciones y también desde la calle. Y esto no es casualidad, este plan lo estaréis viendo todos, a través de sus asociaciones, de sus plataformas, de sus sindicatos, que encima son sindicatos afiliados a partidos, luego tienen otros planes más allá, lo colman todo, la sanidad pública, la educación, la universidad, las administraciones en general, y poco a poco deshaciendo la educación, porque ya no se trata solo de conceptos ideológicos, cuando en la educación se transmite el esfuerzo, el sacrificio y el mérito, los ciudadanos, ante todo, son libres y son críticos y son exigentes. Han intentado poquito a poco, según iban colmando todo lo público, que es de lo que viven, de lo público, para vivir de ello desde dentro y no permitir que se mejore, han ido a su vez sumando la educación, han ido sumando a su vez esa decadencia entre los jóvenes, entre todas las generaciones, para que no conozcan su pasado, para que no tengan ganas de prosperar y para que se alejen del éxito, de la excelencia, de las cosas bien hechas, de la unidad y de todo aquello que nos hace fuerte como país. Y también han ido añadiendo esa propaganda año a año para que actores, para que cantantes, para que ciudadanos tengan miedo a hablar libremente, para señalar al que discrepa, para cancelar a aquel que después de una vida de éxito, porque yo decido y porque se ve que este no me vota, le arruino y le humillo públicamente, de manera que hoy ni deportistas, ni cantantes, ni periodistas pueden decir abiertamente que no son de izquierdas. Y, por supuesto, los escraches y la calle. Y veremos cosas durante este año 2023 que nos helará la sangre. Y no solo a delincuentes volviendo a casa. Veremos también cómo se adueñan de las calles, el 15M, el no nos representa, el nunca más, el no a la guerra, todo lo de siempre que está inventado única y exclusivamente para que el Partido Popular no gobierne. Así que yo solo quiero decir una cosa, es un consejo que siempre le doy a los candidatos que estoy convencida que a partir del 28 de mayo van a gobernar en sus respectivas comunidades autónomas. No hay gobierno bueno del Partido Popular sin su debida manifestación en la puerta. Sin embargo, lo cierto es que Sánchez ha tenido que cancelar todos los actos con sus candidatos regionales. Es llegar a las elecciones, oye, 3 años siendo socialistas y se vuelven populares el último. Eso Paco lo conoce muy bien. Han tenido que renegar de él de tal manera que su candidato en Madrid ha decidido ahora, bueno, dice defender a los ricos, claro, le han hecho la llamada al teléfono, ese teléfono que debe ser pasmoso, que cada vez que alguien se separa un poco de Sánchez la recibe, recibe una llamada y de repente se salen de la foto, se vuelven locos, bueno, no es lo que quise decir, bueno, sí, estoy con los pobres y con los ricos, no, si subo los impuestos es que es bueno para la sanidad, pero si los bajo, en fin, el disparate. Sin embargo, lo cierto es que nosotros hoy estamos aquí con nuestro presidente, con Alberto Núñez Feijóo.
en un proyecto unido que tiene las cosas claras y, sobre todo, que tiene principios. Porque esto de, según se van acercando las elecciones, oye, vosotros sí diciendo lo que sea, que ya, como no tenemos ni principios ni tenemos nada de honestidad, aquí todo vale, esto no funciona así. ¿Qué proyecto tienen para España? ¿Qué proyecto hay desde todas las comunidades autónomas? Y es que los varones socialistas, los candidatos socialistas, no solo en comunidades, también en ayuntamientos, se avergüenzan de Pedro Sánchez. Sin embargo, esto tiene un motivo más allá, y es que los candidatos socialistas tienen miedo a una frase: que te vote chapote. Por eso estas elecciones son mucho más que unas elecciones autonómicas, sobre todo va a ser el primer escalón para ese cambio, un cambio que va a devolver la ilusión y la tranquilidad a los españoles. No son pocos los mayores que nos dicen que por primera vez en décadas sienten miedo, sienten que les han robado la tranquilidad y no hay derecho a ello. Todos ellos son víctimas de esta sinrazón. Y tenemos que evitar que sigan retorciendo las leyes, que indulten a los golpistas, que rebajen las penas de sediciosos y malversadores, que liberen a los agresores sexuales, que insulten a los jueces, que ahuyenten a los inversores, que desguacen España, que la arruinen, que la destrocen y que llenen de tezanos todas las instituciones para trincherarse en la Moncloa. Los condenados a casa, los afectados olvidados, arrinconados. Sánchez, si por algo va a ser recordado, tanto que le importa, es por no haber sido querido por nadie, por no haber hecho el bien para nadie y, sin embargo, por haber sembrado el miedo entre los suyos y el odio fabricado contra media España. Y yo me pregunto, si hacen todo esto con los amigos, ¿qué no harán con los enemigos? Si retuercen el Código Penal, si modifican las leyes para beneficiar a los suyos, ¿qué no hará con aquellos que le somos molestos? No toleran que los jueces impartan justicia, que las instituciones cumplan su trabajo o que el líder de la oposición sea oposición. No lo permiten. Este es el gobierno más autoritario de España. Pero no vamos a permitir la normalización de la corrupción después de lo que ha ocurrido durante 40 años en Andalucía, que ellos sean juez y parte, que sean la propia ley. Desde luego no vamos a olvidar lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora mismo en Valencia, el caso Azud, que se está investigando la corrupción más sorprendente de los socialistas valencianos por denuncias de su propio tesorero. Esto que en cualquier gobierno del Partido Popular hubiera echado al gobierno al completo. Es más, Sánchez llegó por algo mucho menor, de manera ilegítima y luego con un proyecto legítimo, evidentemente, a las instituciones para volver a dejar de serlo. Y esto es algo que vamos a ver en todas partes. También recuerdo, para que veáis la doble mara de medir y de lo que se trata todo esto, da igual lo que hagan, da igual el delito que cometan, da igual la barbaridad que cometan, porque ellos piensan que el fin justifica los medios. Aún recuerdo, hablando ahora sobre el presidente Griñán y el trato humanitario, humano que tiene que recibir, ¿qué sucedió con Eduardo Zaplana cuando, sin juicio, fue tratado peor que una bestia? Iba a recibir sus sesiones de quimioterapia, salía de la cárcel sin juicio, de manera esposado, y nadie nunca se puso en su lugar por razones humanas. Les vale todo. Cometen un delito, modifican el Código Penal, ya no hay delito. Cometen otro delito, rebajan las penas, ya no es delito. Todo les vale. Los casos de material, de las mascarillas, no es lo mismo lo que está pasando, por ejemplo, en Canarias, que han destituido a la mayoría de los que están al frente de la Consejería de Sanidad. No estamos viendo lo que está pasando en el País Vasco con tantas sustituciones y dimisiones. Lo mismo ocurre en todas partes, sin embargo, tenemos esa dictadura de la izquierda contra el Partido Popular para que no gobernemos y por eso digo que veremos cosas que nos helará la sangre este año. Y por eso digo, no se trata de elegir solamente entre programas. Lo que está en juego, como nunca lo ha estado hasta el momento, es la democracia y nuestra libertad. Y este 2023 es el último capítulo del libro que empezamos a construir, a escribir juntos en 1978. De todos nosotros depende que escribamos más capítulos y sigamos haciéndolo juntos, con contrapesos, con disenso, con consenso,
pero también respetando al que piensa diferente, asumiendo que no todos vemos la vida de la misma manera, pero que juntos somos imbatibles. Y la España fiel, la España silenciosa, la que nos mira, está preocupada y deseando que llegue este cambio. Nos observan desde sus casas y tienen puestas en nosotros todas sus esperanzas, porque somos la verdadera alternativa. Lo que están haciendo ahora es también trasladarnos a nosotros esa responsabilidad y la tenemos que asumir. Pero también cuando nos dicen, ¿qué vais a hacer vosotros? Por supuesto, pelear hasta el final. Pero también hay que preguntarle a los ciudadanos, ¿y tú qué vas a hacer? Nosotros daremos todas las batallas, pero todos los ciudadanos han de hacer lo mismo. No se tienen que desanimar, desincentivar y pensar que el 2023 va a ser un año largo. No, se le va a hacer largo a quien está ocupando la Moncloa a manos de ese proyecto que se ha convertido en ilegítimo. Largo se le va a hacer a él y a nosotros lo único que nos espera es un momento trascendental, que son las más de 8.000 mociones de censura que vamos a ponerle al proyecto de Sánchez en las urnas durante este mayo en todos los pueblos y municipios de España. Nuestro proyecto va de algo distinto, igual que en Madrid caben todos los acentos, en nuestro proyecto caben todas las formas del español que recoge nuestra Constitución, sin imposiciones, sin ingeniería social, sin decirle a los ciudadanos cómo tienen que vivir, cómo se tienen que comportar, qué tienen que sentir. La libertad es un amplio camino en el que caben todos, conservadores, demócratas, cristianos, liberales, ciudadanos de izquierda, derecha o centro, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, rurales, urbanos, público, privado. ¿Cuánta división? ¿Cuánto daño nos están haciendo? Nosotros estamos para construir, para defender el concepto de las cosas bien hechas, no como hacen desde la Moncloa, de esa manera torticera y tan chapucera. Y trabajamos por lo que importa, por las causas comunes, por ser útiles a los ciudadanos, por mejorar los servicios públicos de nuestras comunidades autónomas y que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, donde se premie al que triunfa y se ayude al que se queda atrás. A la gente de la izquierda radical no le gusta que los ciudadanos prosperen. Decía Gustavo Petro, el populista dirigente, presidente de Colombia, que cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y eso es lo que quieren. Proyectos empobrecidos de ciudadanos subsidiados y, por tanto, lo que hacen es ahuyentar al autónomo, al empresario, a los inversores, a los que crean empleo, porque necesitan esquilmar impuestos a los ciudadanos. Atacan a los supermercados, como hace ahora la vicepresidenta del Gobierno, en un ataque desmedido e infame, como lo han hecho con la agricultura, con la ganadería, con los autónomos, para intentar, a su vez, crear un país subsidiado y dependiente del Estado. Un Estado fuerte, un poder único en el Gobierno y una sociedad debilitada. Ahora ya pretenden subsidiar al joven por ser joven. Eso es lo que pretenden. En la Comunidad de Madrid, desde luego, nos oponemos. Nosotros somos motor económico de este país, somos la región con menor deuda y menor presión fiscal, pero sobre todo somos un contrapeso a todos estos desmanes, porque somos una región que tenemos un compromiso con España. Somos una región hecha de todas las formas de ser español, de los dos lados del Atlántico, desde Hispanoamérica a la última ciudad de este país, para que cuando los ciudadanos pierdan una oportunidad, pierdan la paz o pierdan la libertad, se encuentren otra vez en Madrid, que es suyo, su casa. Si le va bien a los ciudadanos en cualquier rincón del país, nos irá bien a nosotros. Es nuestra responsabilidad que a Madrid venga la inversión y que crezcamos todos juntos. Por eso Sánchez sabe que también nosotros somos un gran impedimento en este camino, para la inversión extranjera, para la unidad de España, como lo es, por ejemplo, lo son los símbolos del Estado, la Constitución, la historia de España o la monarquía. Todo lo que une a los ciudadanos de izquierda a derecha le dan sentido a este país con unidad y con apertura les molesta en esta agenda rupturista. Así que nosotros, desde luego, vamos a seguir siendo ese contrapeso a pesar de las dificultades, a pesar de los desmanes y vamos a demostrar lo que es un país y lo capaz que es de llegar y lo lejos que lo puede hacer cuando está unido. Ya para terminar, solamente decir que vamos a trabajar como hasta ahora, que vienen 4 meses muy difíciles, ya lo estamos viendo, desde que acabaron con tanta brillantez las elecciones en Andalucía, no han dejado ya de cambiar el ritmo, de acosar, de señalar
y de llevar a la tensión continua. Pero hay una buena noticia, y es que del socialismo se sale. Y hoy empieza un gran cambio que va a devolver la ilusión a todos los españoles. Han minusvalorado a España. Han pensado que los ciudadanos podían tragar con todo y soportar todo lo que hemos visto durante el mes infame de diciembre, porque a través de la subvención directa se podía comprar todo. Y no se dan cuenta que la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país, de izquierda a derecha, lo que quieren es no quedarse brazos cruzados esperando a que les llegue la subvención, que si no pueden de otra manera, evidentemente así tienen que vivir, y ahí estamos también nosotros para ellos. Es que la inmensa mayoría de los ciudadanos tienen una tienda, tienen un taller, tienen una gran empresa, tienen capital, tienen dignidad y quieren ganarse la vida por sí mismos. Y quieren pelear y quieren pagar sus facturas. Y no se compran. España no está en venta y los españoles tampoco. Así que, queridos amigos, estando aquí, viendo y tomando nota de todo lo que están haciendo, desde luego, el Partido Popular es quien va a salvar a España de estas catástrofes económicas y va a resolver este entuerto territorial en el que nos han metido. España constitucional. Esta es nuestra España. Así que hemos tomado nota de todo lo que están haciendo. Revertiremos todas esas leyes ideológicas y sectarias que nos han traído hasta aquí para volver a poner sobre la mesa aquellas que unen en causas comunes a los ciudadanos de toda condición, para crear empleo, para defender la familia, para defender la apertura, sin enfrentar el pasado y el futuro, simplemente uniendo al mejor proyecto que nos hemos dado, que es España. Así que hoy empieza una nueva etapa, no puede haber un momento más ilusionante, y si pensáis que las cosas están complicadas, pensad en los candidatos y veréis cómo estamos todos iguales. Pero lo vamos a hacer juntos, lo vamos a resolver, hoy empieza una nueva etapa, vamos a por ello, disfrutemos de la política. Muchas gracias.